entrar siempre a una prisión es un momento de mucho pensamiento y reflexión y creo que no deja de atemorizarse. Inicialmente tiene un rostro diferente, pero una vez forma parte de un equipo y se siente valorizado, importante y partícipe de todo el desarrollo de las cosas buenas que queremos generar en ese centro, les cambia la actitud. Necesitas ollas, licuadora, rebanadora. Sepan que no están solos y que nuestra visita no es una simple visita, es una visita con compromiso, donde nosotros en el futuro vamos a estar haciendo de alguna manera presencia. Es una locura odiar a todas las rosas solo porque una te pinchó. Renunciar a todos tus sueños solo porque uno de ellos no se cumplió. Estoy en los exteriores del Centro Penitenciario La Esperanza, conocido popularmente como Mariona. Vamos a hacer un especial de Olga Plus, pues está celebrando el Día del Adulto Mayor y ya Fusate, que también formó parte de la familia Fusate, se nos ha invitado. Así que vamos a entrar a conocer ese submundo del que a veces oímos, pero no sabemos mucho de él. Bienvenidos a Olga Plus. Entrar siempre a una prisión es un momento de mucho pensamiento y reflexión y creo que no deja de atemorizarse y pensar el hecho de por qué entramos a una prisión y las personas que están aquí, ¿qué hacen? Porque están aquí, están por razones de verdad que ellos han hecho cosas injustas, incorrectas y son malhechores y además cuántos de ellos habrán indefensos, pero el ver tanta madre afuera y tanta abuelita y tantas señoras, esposas, esperando la visita, se les puede ver en su semblante esa ansiedad, esa tristeza y al mismo tiempo esa serenidad, de aceptación a saber cuántas veces han entrado y, o han estado aquí esperando ver a un hijo o a un esposo o a un familiar y la única relación y esperanza que pueden tener para poder tener un contacto con el mundo exterior. Y eso debería de servir también para reflexionar a todos esos jóvenes que estábamos viendo de primer ingreso, de que deberían de, antes de hacer una fechoría o caer tan fácilmente en la delincuencia, pensar en todos sus derechos que van a perder por cometer todo lo que cometen y todos esos actos incorrectos. ¿Y cuántos reos hay en Mariona? Alrededor de 5.700. Como hemos recibido ya casi 400 procesados, va a aumentar un poquito la población. Así que el dato real, porque ya vio que están ingresando, ya lo vamos a pedir, pero ¿Y qué capacidad tiene en realidad? 1.800. Debería de haber 1.800. Lo único que hemos tratado la manera de que esa sobrepoblación esté ordenada. Entonces, eso ha permitido que la gente tenga por lo menos un espacio donde dormir y todo el día pasan afuera de las celdas trabajando, para que no estén hacinados, para que el hacinamiento solo es a la hora de dormir, pero cada quien en un espacio propio, ya sea una hamaca o una colchoneta o en las camas, ¿verdad? Ellos tienen que estar afuera en los patios y en las áreas de programas todo el tiempo, todo el día. ¿Y si no quieren hacer ningún programa, pueden evitarlo o tienen la obligación de...? Están en la obligación de hacerlo. Lo que sucede es que ellos saben que si no se incorporan a las actividades, difícilmente van a tener una progresión de fase de confianza. Tenemos un equipo de cocina, tenemos un colaborador, ad honorem, es el padrino de la cocina, es el chef Roberto Sartón. Él tiene más de un año de estar colaborando con los muchachos en la cocina. Les ha capacitado y ha mejorado muchísimo la cocina. ¿Cada cuánto viene el señor? Todos los martes viene él.
Buenos días. Buenos días. Buenos días. Esto es de cartón. Todo esto tiene la sopa que nos ven en la caja. ¿De caja de sopa? Caja de sopa. ¿Y solo lo han pintado? Sí, solo le hacemos pequeños detalles. Ay, la mesa me parece linda. Y con diseño. Reciben clases de inglés, de todas las materias, todos ellos están en programas ahorita. Este sector es el único que tiene luz. ¿En la celda? En las celdas. Todos los demás sectores no. Ahí está la toalla que decía Lila. Y esto es compartido, Eso es compartido. O sea que no es un baño por allá todo junto. No, cada celda tiene un baño. No es tan terrible como uno se lo imagina. Exacto. Ahora, acá ¿y lo las que cosas sucede, personales aquí están ordenadas. Cada quien sabe lo que le pertenece. No pueden tener más de 3 camisas, 3 shorts, 3 pares de calcetines, 3 boxers. ¿Y eso se los da la familia? Inicialmente se los da el sistema y luego la familia se los repone cada cierto tiempo. ¿Y el equipo de higiene? También aquí. Ahí tienen tercera edad. Ahí dice en el cuadro tercera edad. De 50 a 60 años, sí. De 60 años y más. Sí. Tenemos 8 horas laborales, que es el programa, y tenemos 8 horas de descanso y 8 horas de esparcimiento, áreas de juego, fútbol y todo eso. Pero qué buenos trabajos hacen. Ayúdele, Miguel. Es que aquí hay artistas que pintan, ¿verdad? ¿Cuál otro le refiero? Estoy pensando. ¿Es reciclable? Estoy viendo, que son platos, ¿verdad? Aquí es el centro de cómputos. Donde están las canchas, ¿verdad? Ese es el gimnasio. Esta gente ha ido a concursar al INDES y han traído primeros lugares en 3 categorías o 4 categorías. Ah, de verdad. Ahí se ven unas personas bien. Ajá, y todos los instrumentos de ejercicio. Los instrumentos son fabricados. Arcaicos, pero les sirven de algo. Llamado un gimnasio que se cambia de equipo, ¿verdad? Porque ya no tienen autorización de poder traer equipo propio de gimnasio. Me acompaña la directora general de El Salvador de Fusate, la licenciada Lila Vega. Sabíamos que había una población adulta mayor. Aquí estábamos muy interesados, estamos en el mes del adulto mayor y aquí en Mariona se los están celebrando de una manera muy especial y
Ya habíamos disfrutado de los mariachis, de ustedes nunca los habíamos escuchado, pero esa música del altiplano, bellísima, excelente. También hemos tenido el coro de los adultos, de ustedes en la iglesia, ahora en la misa de los adultos mayores, y fue un coro excelente, muy espiritual también. Este es un mes dedicado a todos los adultos mayores en el país. La Fundación San Bañá de la Tercera Edad está en todo El Salvador y siempre está tratando de que se velen por ellos, por sus necesidades, porque sean proactivos, activos. Aquí me han estado contando los programas que tienen. Son programas muy completos y es necesario que ustedes siempre sigan esas dinámicas, que se mantengan con su mente despierta, ávida de enseñanza, sino los programas de alfabetización para nosotros han sido siempre muy exitosos. El aprender otro idioma, el hacer ejercicio, el estar en talleres, todo eso hace que cualquier persona se mantenga activa, que su cuerpo esté en mejores condiciones, que su mente también. Y el compartir y ayudarse los unos a los otros y velar por el otro amigo creo que puede ser, o el otro compañero, una de las mejores satisfacciones. Sepan que no están solos y que nuestra visita no es una simple visita, es una visita con compromiso, donde nosotros en el futuro vamos a estar haciendo de alguna manera presencia para ustedes. Nosotros estamos abiertos como parte del Yo Cambio a recibir personas que nunca han sido parte de un proceso textil, dentro del cual nosotros le vamos enseñando paso a paso del proceso más sencillo al más complicado. Nosotros estamos aquí con una base de 11 maestros y 18 instructores. Desde el momento que entra el compañero, se le empieza a inducir en los métodos de trabajo más fáciles para que él vaya acarreando experiencia, para que en un lapso aproximado de 6 meses él ya pueda tener el amplio y completo dominio de una máquina. Posteriormente le damos el seguimiento para que siga a las máquinas y así sucesivamente a las 17 máquinas que tenemos en este lugar. ¿Usted vino aquí sin conocer nada de este trabajo que está haciendo ahora? Correcto. De hecho, que recibimos una capacitación de parte de la Fundación AGAPE en mantenimiento de máquinas industriales. Entonces tuve la oportunidad de participar en esa capacitación. Luego de eso, se me da la oportunidad de quedarme a cargo del área de mantenimiento y ya me ocupo de ver todo lo que son las máquinas, ¿verdad? Repararlas, darles mantenimiento, cerciorarme de que funcionan correctamente. Aparte de eso, de que con la filosofía del Yo Cambio, de que sabe, le enseña al que no sabe, nos encargamos con los compañeros que vienen de nuevo ingreso y aprovechamos sus conocimientos relacionados, ¿verdad? Tienen algunas personas que tienen conocimientos relacionados en mecánica automotriz. Entonces, ocupamos eso para que ellos se adecúen ahora al mantenimiento de máquinas industriales, ¿verdad? Ya tienen un conocimiento previo a eso, ya les hace más fácil poder absorber el conocimiento que necesita para esto. No sabíamos nada de lo que era el área. Aquí hemos tenido la oportunidad de aprender, hemos tenido la oportunidad de ir recolectando información. Hay algo que se nos enseña desde el momento que entramos aquí, que es a documentar todo. El día que entré, qué es lo que aprendí, y paso a paso se va haciendo un consolidado de conocimientos que posteriormente yo me veo obligado a compartir, así como lo compartieron conmigo. Qué bien, felicidades, porque se ve de lo más organizado y todos se ven que están haciendo lo que tienen que hacer con mucha habilidad. Con la oportunidad que nos brinda la administración, pues nosotros
nos estamos proyectando. Y visitas como las de ustedes son las que nos ayudan a nosotros a poder mostrar que dentro de los penales no solamente hay cosas malas, sino que también hay personas que quieren hacer bien las cosas. Y cualquiera de mis compañeros que el día de mañana pueda tener la oportunidad de una progresión a libertad, puede ingresar a cualquier maquila, porque aquí trabajamos como en cualquier otra maquila del país lo hace. Tienen una producción de maquila para proveer a las otras cárceles, entiendo, ¿verdad? Correcto. Nosotros elaboramos los uniformes de nuestros compañeros. La producción en serie, tenemos ahorita un dato de aproximadamente 1.400 prendas al día. Ya cuando es a la medida, pues de acuerdo a la dificultad de la prenda, el número puede variar. Y en la entrada vimos trajes de fiesta, de quinceañeras también. Sí, tenemos también el área de nuestros compañeros que pueden hacer vestidos de noche, vestidos de novia, vestidos de 15 años. ¿Una novia puede encargar su vestido? Claro. A través de la oficina ocupacional se gestiona la elaboración, nos traen el material y nosotros lo hacemos. Bueno, ya está la propaganda hecha. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias. Usted es el que dirige todo. Sí, yo soy el encargado de ahí. Sí. El bambú primero hay que lavarlo, dicen, ¿no? Primero se lava, se cura, es un proceso. ¿Cómo se cura el bambú? Mire, comenzamos con el secado. Cuando viene, viene de la planta, ¿verdad? Porque no hay un almacén que venda la madera ya preparada, entonces viene verde. Se coloca por lo menos 3 semanas. ¿Al sol? Parado, no, en la sombra, pero que drene. La savia y cualquier almidón y esto. En la sombra. En la sombra, sí. Porque si no, tiende a rajarse porque como son recámaras, va el insecto. Entonces, después que se ha secado y ya está preparado, lo cortamos en pedazos para tenerlo ya adentro. Entonces, termina el secado aquí adentro. Pero ya de esa manera se puede usar y cuando ya se está... ¿Y preparado. Ahí está lijado? No. No, no. Esto es por el baño que se le ha dado. Esto es usualmente cuando viene es color verde. Este es como pintado. Sí, este ya está curado. Se le echa ese tinte para que no se lo coma. El comején. Ah, y allá tiene su mesa de hecha de lo mismo. Claro, sí, sí. Y esto es para colocar botellas. Son vineras. Por eso traen la inclinación hacia abajo para que el corcho, para esté, el corcho húmedo, esté húmedo. Así es. En la licorera no hay problema, pues esas son aquellas, las carretillas. ¿Y usted aquí aprendió o ya sabía usted de profesión? Venía, yo abajo, afuera tengo un negocio de esto. Yo estoy en los planes de vender. ¿En los planes? Sí. Ahí tengo un negocio de esto, ¿verdad? Pero tuve este problema y tuve que empezar. Ahora estoy aquí haciendo. Pero usted no es del grupo de adultos mayores, ¿o sí? Claro, sí. ¿No estaba en la celebración? No, no, sí, es que tengo que trabajar. Sí, ahorita acabo de despachar los alumnos. Acá hay un programa que se da en la mañana y en la tarde viene otro grupo, ecológico, donde la gente vaya creando. Ah, mire, en vez de ir a comprar plástico para los alimentos. Así ya los internos van. Y hasta el palillo. Esta es la pajilla. Es la pajilla. Ah, ya está lista. Sí, hay lugares en Europa donde esto está ahorita en su... Lila ya vio este. En su mero auge, ¿me entiendes? ¿Y esto lo venden? Sí, lo venden, pero si la... ¿En vez de para sustituir todo el plástico, hasta la pajilla de bambú? Bien lindo. Necesita una herramienta, viene aquí, se lleva la herramienta y deja en sustitución su plaquita con su nombre. Si él no la trae de vuelta, saben quién se la llevó. Y cuando viene a depositarla de nuevo, se lleva su plaquita todos los días. Y así hacen con todo. Es impresionante el orden. Yo necesito una de esas. Para templar. Solo tienen que comprar porque no le tonan.
Y el uso que se le está dando es bien, bien hecho. Felicidades. Las plaquitas de los que trabajan en panadería, albañiles, serigrafía, pintura, de aquí la agarra para llevarse su herramienta, cocina. Bien organizado. Encuentro en el sector ahora del taller de pintura aquí en Mariona. Grandes artistas, son como 29 personas que pintan en dos turnos con diferentes técnicas, unas técnicas quizás básicas pero muy bien ejecutadas. Las obras se venden y se venden no solo aquí adentro, sino que en exposiciones, en centros culturales y a donde se piden que se vayan a exhibir. También se pueden pedir por encargo de diferentes formatos y también hacen serigrafía y otro tipo de trabajos. Aquel artista que me esté escuchando y quiere venir a donar su tiempo para enseñarles a desarrollarse, para que puedan evolucionar y pasar a otra etapa, son bienvenidos y invitados aquí en Mariona. Qué gusto verte, niño. Que viene a ser imireño. Qué bien. Qué me alegro que estés haciendo cosas tan positivas como estas. Pero necesitamos. Aquí tenemos la famosa Torti Pizza, la Esperanza. ¿Y el Yo Sí Cambio? ¿Y el Yo Cambio? Es esto. ¿Esta es la receta Yo Cambio? No, todos son recetas Yo Cambio. Todos son hechos con la gente. Esto son todos. ¡Qué linda! ¿Verdad? El cisne en berenjena y en rábano. ¡Mire qué lindo! ¡Niño! Él es el autor de todo esto. De los rábanos y las... ¡Mire qué lindo! Un artista. ¿Estuvieron? ¿Quiénes estuvieron con nosotros? Es que él lo conozco. Él es un gran... la señora es una grande chef. No como yo. Pero no, porque soy señora, dice eso. ¿Qué tal? A él es el que había confundido yo hace rato con el panadero. Sí. ¡Ay, qué rico huele aquí! ¿Y toda esa pizza que están haciendo para quién? Son lasaña. ¿Para quién es? No, mira, esta es la envidia. Hoy lunes hay 129 desayunos, 107 almuerzos. Al final de la semana han vendido 910 desayunos, 1025 almuerzos y 1030 típicos. Típicos también. A Chelatenango, eso es como menú especial para los... Para la cárcel. Sí. Y eso es tu inventario, Roberto. Ese es el inventario. Hoy estamos completamente... Hoy... ¿Verdad? ¡Qué rica! Riquísima. ¡Deliciosa! Súper buena. Aquí se cocina como complemento para el platillo. Papa y le dan panes y pan con ajo. ¿En serio? Ajá. El que compra la lasaña lleva todo eso. Sí. Dan ganas de comer lasaña. Monte una para que la vea él. Hacemos nuegado. Tratamos de dar una variación. Canoas con plátano. Tratamos de dar nachos. Porque las canoas son llenas, ¿verdad? Sí. Son atractivas. Tratamos de no dar la misma cosa todos los días. ¿Y ese cilantro para qué lo usan? El cilantro lo ocupamos para bastante, para darle un mejor sabor a la salsa.
para la mezcla del pollo, tratamos de darle un poquito. Tienen una salsa de un chef italiano, o sea que sí. Es deliciosa. Hicimos sí. Viaje de plato italiano, hasta aunque no te parezca, ellos ¿y la pasta? Pasta fresca. No, eso hoy no. Te iba a decir. Hoy no, pero sí. Porque tendría que tener máquina y no les abundaría. Ya le regalé la máquina. ¿Ya la tienen? Sí. ¿Le regalaste? Le regalé la máquina. La papa, antes el pelapapa era una lata. La tiene todavía la lata. No. Era un pedazo de lata. ¿Solo tienen la... esto para todo lo que hacen? Sí, sí. Para pelar dos pinzas. Sales de papa se tengan dos. Entonces lo que necesitamos aquí es mejor equipo. Mejor equipo. Para poder trabajar de verdad a gusto. Poder, y los cuchillos se los donó su hermana para la cocina. Las ollas. Bueno, estas ollas sí son buenas cuando tenemos que hacer cantidad. Pues sí, pero no siempre necesitas ese volumen. Es una súper pasada. Pero, ¿y calentadores veo allá al fondo? No, esto sí, chefing hay un montón. ¿Y latas? Lata hay suficiente. Es impresionante nuestro recorrido que hemos hecho por toda la penal de Mariona y he expresado muchas veces lo impresionada que estoy. Veníamos con otra expectativa, siempre buena, pero la ha más que superado lo que hemos visto. El lema de que hay esperanza, si sí, yo cambio, existe. Es fabuloso. Vengo a encontrarme con mi amigo Roberto Saratogo. Qué bueno. Sabía que tú estabas en el taller de cosas. Sí, ya me habían contado. Nuestra directora ejecutiva me contó y me dio mucha alegría pensar de que tú estabas haciendo este tipo de labor social. Hemos disfrutado de los muchachos ya cocinando en los centros de día de Fusate haciendo alimentos. Muy colaboradores, de buen carácter, muy dispuestos. He probado ahora esa pizza riquísima con una base de tortilla, que rico los arreglos. La lasaña que está buenísima, yo la de pollo, la de carne se ve también igual de buena. Y hemos visto la carencia que tienen de equipo. Equipo muy básico. Sí vemos unas ollas grandes y sí vemos planchas, pero quizás lo elemental, el cuchillo, la espátula. El problema es que si tú puedes mirar la pizarra que está ahí, ve el número de 1500, 1600, entre almuerzo, desayuno, cena, que vengan producido aquí toda la semana. Entonces, claramente, se entra un cuchillo y cada día tiene que pelar toneladas de papas. De papas, el cuchillo se desgasta al final. Entonces, bueno, he visto que tienes tres peladores tenemos y tres un juego peladores de cuchillos por cada 50. Y dos tenazas. Dos tenazas, me falta todo. Necesitas ollas, licuadora, rebanadora, procesadora. Así todo que hago un llamado a todos los que nos están viendo, a todos los que me siguen. Que nos busquen, que me busquen a mí, que me busquen a través del canal, que me busquen a través de mis redes, que me busquen a través de Fusate y que tengan a bien donar cosas que ya tienen en sus casas o cosas nuevas para que se puedan entregar aquí al director, ¿verdad? Y que se puedan utilizar en los talleres y que Roberto pueda hacer su labor de mejor manera. Gracias. Gracias. Gracias, Mauricio, por ese recorrido que hemos hecho. Toda una experiencia. No, gracias a usted por habernos visitado, haber sido testigo del cambio del sistema penitenciario, porque como usted pudo ver, estamos funcionando como un centro penal con mucha disciplina, mucho orden, y esperamos pues mejorar, porque la verdad que creemos que el Salvador se merece que sus cárceles sean cárceles ordenadas y seguras. Y pues son personas como usted como contribuyen a que nosotros nos esforcemos por llegar a nuestra meta. No, nosotros nos vamos engrandecidos, la verdad, porque sí, ese lema de sí, yo cambio y el de la esperanza se está cumpliendo y,
y sí se puede pedir por un mejor futuro para todas las personas que están en estas cárceles. Desconozco las otras, pero puedo decir que aquí en Mariona, en todas las áreas hemos caminado sin seguridad, caminando con usted o sin usted. No creo que ha habido sección donde hemos andado donde no nos hayan saludado correctamente, a donde hemos visto que están haciendo todos algo, sí, en diferentes actividades, en diferentes horas. Los talleres, cada uno es de lo más profesional en su área. Sí, exacto. Se ven tan orgullosos de hacer lo que están haciendo. En el centro donde está toda la organización de los talleres y lo dirigen y todo, están haciendo una gran labor. Sí, muchas gracias. La verdad que uno de nuestros lemas cuando estamos haciendo algo es hecho con esperanza, que es lo que la industria penitenciaria próximamente se va a anunciar, y es el lema, hecho con esperanza, porque todo lo hacemos con esperanza de que estas personas puedan cambiar su forma de vida. Ya no queremos que cuando salgan de la cárcel sean las mismas personas que cuando ingresaron. Al contrario, creemos de que estamos creando en ellos aquella necesidad de cambiar, aquella necesidad de ser alguien de provecho para su familia, para el país. Y qué bueno que ustedes fueron testigos de que cómo el sistema está cambiando, porque usted pudo ver, por ejemplo, ahora con los adultos mayores, el sistema penitenciario está tratando de trabajar con aquellos grupos vulnerables, y entre esos están los adultos mayores. Muchos de ellos quedaron abandonados en la cárcel, ahora estamos trabajando para regresarles a esas personas su esperanza de vida, porque a pesar de que son adultos, pero todavía algunos tienen muchos años para vivir. Pero queremos eso, que el adulto mayor sea capaz de producir, de generar esperanza, de que sea un ejemplo para el joven, que nos pueda ayudar a convencer a ese joven que necesita cambiar. Eso es lo más importante del rol que ellos pueden estar haciendo aquí adentro, ¿verdad? Sí. Ser compartir un buen ejemplo y compartir experiencias con los jóvenes. Y nosotros vamos a ser voceros de las necesidades y en lo que se les pueda ayudar, en el área de cocina, en el área de pintura, panadería. Gracias. Y sobre todo voceros de esto, de lo que usted está haciendo con todo su equipo de trabajo, de verdad generando en ellos un cambio. Sí, la verdad que estamos tratando de organizar, estamos tratando de hacer un centro penal bien organizado, bien estructurado y sobre todo disciplinado. Y eso que usted veo, el rostro de las personas, que ya no es aquello de miedo, sino que de esperanza, de que el futuro pues va a ser mejor. Yo caminé por este lugar hace muchísimos años y 100% de cambio total, increíble. Sí. Y sí, como usted dice, todas las cárceles están caminando casi el mismo rumbo. Esperamos que el sistema penitenciario al final de este año sea completamente diferente. Cada día se hacen algunas acciones diferentes para mejorar. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a usted por haber venido. Y quiero gracias. Entregarle también un recuerdo hecho en los talleres de carpintería para que se lo pueda llevar y lucirlo en su escritorio. Me dice que puedo sembrar una planta. Sí, aquí se le pone agua y luego la planta y ahí en la el planta. Foco. Sí. Y una linda frase del Principito. Me encanta, muchas gracias. Es una locura odiar a todas las rosas solo porque una te pinchó. Renunciar a todos tus sueños solo porque uno de ellos no se cumplió.